Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a tratar un tema en el que haciéndolo, pues yo me lo he pasado muy bien. Yo no sé si os lo pasaréis bien, pero yo me lo he pasado de maravilla haciendo el tema. El título es La vida interna a través de la autodisciplina. Pero la autodisciplina no se utiliza mucho, pero si queremos tener ciertos éxitos en nuestra búsqueda, tenemos que utilizar esa disciplina que es indispensable para poder encontrar resultados coherentes y positivos en el desenvolvimiento de la conciencia. Queridos hermanos, el signo más importante en el desenvolvimiento precisamente espiritual de un discípulo es su compromiso con el plan de la jerarquía. Ese plan de la jerarquía que irradia luz y aboga precisamente por el amor hacia los seres. Evidencia sensibilidad hacia la voluntad divina y a comportarse según esa voluntad. Son un principio ya, de alguna manera, pone nuestros principios en órbita para poder registrar, si es posible, internamente esa sustancia, entre comillas, de vibración espiritual que pugna por aflorar en cada uno de vosotros. Porque de todo lo que estamos hablando, no estamos hablando de algo, de un lugar determinado, sino que estamos hablando de ese cosmos que existe dentro de vosotros y en mí mismo, eso que está por desenvolver, eso que permite al individuo darse cuenta que más que un ser humano es un ser divino. El ser humano tiene una permanencia máxima de 100 años, que ya son muchos, pero el ser divino es eterno. Y descubrir la conexión real con aquello que somos es la máxima aspiración de todo teósofo. Un discípulo de verdad se compromete precisamente con el plan de la jerarquía. ¿Por qué? Porque capta precisamente la visión que lo eleva más allá de los intereses de su personalidad, que le permite ver un nuevo sendero de vida. Es decir, que el discípulo que se compromete, hay cantidad de aspectos que se abren a su conciencia, aspectos que no solamente se abran a su conciencia, sino que le permite descubrir un nuevo sendero mediante el cual él puede experimentarse con muchísima más plenitud, porque en ese nuevo sendero está completamente desvinculado de todas las apreciaciones mundanas y físicas que existen por doquier en nuestro mundo. Esta captación le llega a través de, digamos, impresiones espirituales provenientes de fuentes superiores que están ocultas dentro de cada uno de nosotros. Fuentes ocultas que algún día aflorarán y entonces nos darán precisamente el contenido de esa esencia de vida espiritual que dormita en la actualidad en cada uno de nosotros. Este discípulo, él, se compromete a ciertas tareas porque él ha entendido, ha comprendido y acepta ya su responsabilidad. Una vez que se da cuenta que es capaz de responder a las necesidades de los demás y se vuelve automáticamente el discípulo más responsable. Hay una gran diferencia entre discípulo y aspirante, porque un discípulo es aquel que ha pasado todas las pruebas y que de alguna manera se le abre un contenido, un nuevo horizonte,
en el que él ya está entrando, hollando ese sendero que le conduce más allá de lo que es personal, hacia los mundos internos. Este sentido de responsabilidad del que estoy hablando impone una gran exigencia a la personalidad del discípulo y también a su tiempo, a sus intereses y a su espíritu constante. Y no solamente a este hipotético discípulo del que estamos hablando, sino que esto lo podemos identificar en nosotros mismos, aunque no seamos discípulos. Algún día alcanzaremos ese punto de unión con la realidad de Dios superior y seremos auténticos discípulos ¿de qué? De la sabiduría sagrada. Y discípulos de una entidad muy superior a nosotros, a los cuales se llaman maestros de sabiduría. Porque este hipotético discípulo del que estamos hablando sabe que la creciente necesidad solo podrá satisfacerse mediante realizaciones, éxitos, victorias progresivas sobre de sí mismo. No sobre de los demás, sino sobre de sí mismo y sobre sus limitaciones. Su compromiso con el plan exige un cultivo o cultivo de la sensibilidad a las impresiones de las fuentes superiores. Es decir, que cada uno de nosotros nos está diciendo la teosofía que debemos de hacernos sensibles a esas influencias de las fuentes superiores que existen intentando llegar a nuestra conciencia. Porque las fuentes ya existen, pero no pueden llegar porque los canales están obturados. Obturados porque no existe esta transmisión directa entre lo que podemos llamar mente superior y mente concreta. Esa mente superior que es iluminada por Budi. Claro, eso aún no se ha abierto, aún no se ha despierto. Y cuando esa luz de Budi ilumina nuestra mente superior, dice la enseñanza oculta que es el intelecto brillante, luminoso, que irradia hacia la mente concreta de cada uno de nosotros. Y entonces vemos clara la situación, porque hay ciertos destellos que en momentos determinados funcionan internamente. Y depende del estado en que nosotros nos podemos hallar, esos destellos vienen a iluminar nuestra propia mente. Y entonces dice, ¡pama!, se ha hecho la luz. Y eso concuerda con el adagio popular que dice, sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras mentes. Una mente iluminada por los destellos de mana superior es una mente preparada, ¿para qué? Para que la conciencia ascienda. Porque ¿qué es lo que se desarrolla, amigos míos? Es la conciencia. El ser humano sigue el movimiento. Lo que va desarrollándose en el interior de cada uno de nosotros es la conciencia, que es la conciencia real de la mónada o espíritu reflejada en el yo superior. Y por osmosis se refleja en el yo inferior personal de cada uno de nosotros, pero no con toda su potencia y luminosidad. Algo hay, pero no toda la luz real que poseemos internamente. Ahí lo explica muy bien Efrirán cuando escribe en su folleto «Sed una lámpara de vosotros mismos». Los deberes y responsabilidades solo pueden cumplirse inteligentemente mediante la luz creciente y proveniente de las impresiones superiores. Siempre de las impresiones superiores. Nunca de las impresiones externas o inferiores. Así es que el discípulo lo que hace él es formular un compromiso y producir un mecanismo de autodisciplina. Se autodisciplina a sí mismo. Y la sigue
metódicamente, con mucho respeto y con muchísima seriedad. Ahora bien, el caso es que nadie, en absoluto, puede avanzar sin autodisciplina. No porque se la impongan, porque cuando la disciplina nos la imponen de fuera, no funciona. La autodisciplina, aquella que nosotros decidimos imponernos a nosotros mismos, esta realmente sí funciona. Y si decís, oh, es que a mí no me funciona, es que no la hemos practicado suficientemente. Y cuando aplicamos en nuestra vida la autodisciplina, es un poco como aquello que a veces decimos que solamente hay una sola y única aspiración en mí, y eso es lo único que cuenta. Esa sola y única aspiración en nosotros es alcanzar la liberación. Y para alcanzar la liberación o alcanzar la iluminación, tenemos que ponernos en contacto directo con la realidad del ser. Solo de esta manera podemos alcanzar esa liberación. El caso es que nadie puede avanzar sin esta autodisciplina, y estos momentos se crean precisamente cuando uno se enfrenta con la creciente exigencia de su compromiso con honestidad y con nobleza. No esperando alcanzar algo, con honestidad y con nobleza. Evidentemente que son muchos los que se sienten incapaces de adquirir compromisos. No son muchos los que se quieren comprometer. Y menos ya, ahora esto ya está repercutiendo muchísimo en el plano físico. Hay poca gente que se quiere comprometer en lo físico. Ahora bien, en lo espiritual, aún hay menos personas que se quieran comprometer. Fijaros ahora que los jóvenes no se quieren casar porque no se quieren comprometer. Son cosas físicas. Eso nos hace un poco reír, porque la aspiración de la juventud siempre era alcanzar y formar una familia. Pues ahora no se quieren comprometer. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades, muchos compromisos. Y estas son cosas físicas. Cuando vienen pruebas más difíciles de solucionar, porque no, ya no son pruebas físicas, sino que son pruebas que vienen del interior, estas son todavía más difíciles de poderlas solucionar. Es por esta razón que en las distintas escuelas serias de ocultismo que existen en el mundo entero, todos exigen pues una purificación. Una purificación, porque sin esa purificación no pueden entrar en los misterios mayores, como es natural. Pero para alcanzar esa purificación uno tiene que disciplinarse. Disciplinarse adoptando una autodisciplina sobre de sí mismo, sin fijarse en las cosas que hacen los demás. Porque fíjate los demás lo que hacen, entonces si los demás lo hacen, yo también lo puedo hacer. Bueno, tú lo puedes hacer, pero entonces no esperes resultados. Estos resultados que tú estás buscando no surgirán nunca si no estableces esos contactos internos mediante unos nadis completamente limpios y a través de ellos que la energía pueda fluir. Lo que sí está claro es que precisamente el compromiso crea una ayuda interior y superior. Veamos por aquí el compromiso que todos intentan eludir. Pues ese compromiso en los terrenos internos te dan precisamente una ayuda interior y superior. Además, exige, como es natural, disciplina y economía de esfuerzo. Se trata de hacer esfuerzos externos, sino de mantener la voluntad constante en esa disciplina. Tener un compromiso, yo pienso que es algo parecido como ser un escalador de montañas, digámoslo de esta manera.
El escalador lanza su gancho hacia lo alto del acantilado y trata de subir por la soga hasta la cima. Nuestro gancho es precisamente esa autodisciplina que lanzamos la voluntad hacia el interior y a través de la conciencia ascendemos. Pero ya sabéis que la conciencia tiene que ascender de plano a plano. Hoy por hoy nuestra conciencia está en nuestro plano físico y la conciencia se mueve en las cosas físicas. Si practicamos esa autodisciplina hacia las realidades profundas de los misterios mayores, entonces nuestra conciencia entra en terrenos más, digamos, puros y que van a ofrecer menor resistencia a su ascensión. Entrará en los mundos astrales, luego en los mundos mentales y así sucesivamente, subplano tras subplano en el mundo mental. Llegará un momento que se encontrará en el subplano mayor de nuestra mente concreta. Porque el siguiente subplano es la mente superior. Y entonces estaremos donde decía un gran teósofo ya desaparecido, a solo un paso de la realidad una. Hoy por hoy funcionamos en el tercer subplano de la mente concreta. Hay que sacarle el polvo a esta mente concreta, porque sabéis que hay mucho polvo en nuestra mente concreta. Es como un desván. Lo he dicho muchísimas veces, nos dibujan la mente concreta como un desván. La llenamos de cosas, y luego ya no cabe nada más. Y cuando no cabe nada más, yo no tengo memoria, no recuerdo nada. Ay, es que ya no cabe nada, hijo. Dentro de tu mente ya no entra nada. Hay que sacar cosas, es decir, sacar todos estos pensamientos atávicos que hemos ido metiendo dentro y que no sirven absolutamente para nada. Cuando empezamos a sacar todo esto, la mente se llenará de otra cosa, de otro tipo de idea superior, porque lo más material lo iremos sacando. Es por esta razón que en San Juan, sabéis que en las casas sacaban todo lo que había en el desván y lo quemaban. Porque lo habían guardado durante todo el año, veían que no servía para nada, y dice, bueno, pues lo quemamos. Era una manera de hacer sitio. Hay que hacer sitio en nuestra mente. Nuestra mente concreta ya está lo suficientemente hábil para moverse en el mundo y no hace falta guardar nada en ella. No hagamos lo que hacía el cajón desastre. Cajón desastre, a las 6 de la tarde, todo lo que había en la mesa, ¡oh!, al cajón. Pero llegaba un momento que en el cajón ya no entraba nada más. Y por eso ese teósofo del que ha hecho referencia, él decía, tenemos una mente de cajón desastre. Hay que vaciar el cajón, hay que vaciar la mente. Después queremos meditar, si tenemos la mente llena de cosas. Y no podemos meditar en una sola cosa. ¿Por qué? Porque está llena de cosas. Y una cosa engaza con otra, y otra, y con otra, y con otra. Si vaciamos, si vamos vaciando la mente de todas estas cosas y guardamos solamente aquellas que necesitamos, haremos muchísimo sitio para poner otras cosas que podemos ir aprendiendo mediante la literatura, y eso quedará grabada ya en la mente. Pero no solamente quedará grabada en la mente concreta, sino con aspiración a entrar en la mente superior. Porque nuestra literatura va dirigida hacia la mente superior, no hacia la mente concreta, para que la conciencia ascienda por esa escalera de oro, que son cada subplano un peldaño de esta escalera de oro, y que hemos de alcanzar la cima, que es nuestro cuerpo causal, como ya sabéis. La autodisciplina es precisamente la respuesta a semejante desafío. A menos que hayamos alcanzado o seamos sensibles a nuevas fuentes de desafío, no podemos ponernos a trabajar en la autodisciplina. Hemos de tener, como es natural, nuevas fuentes de desafío. Queremos convertirnos en la realidad de aquello que ya somos,
y que no sabemos. Ya somos la realidad, internamente me refiero. No me refiero a nuestro cuerpo físico, ni a nuestro cuerpo emocional, ni a nuestro cuerpo mental. Me refiero a la realidad del ser, aquello que es perenne y es inmortal, aquello que siempre fue, es y será. La realidad una del ser. Este es precisamente el gran desafío que tenemos en cuanto acudimos aquí. Queremos siempre acudir aquí para ver si descubro algo más de mí mismo. Pero no es necesario venir aquí. Ese descubrir constante lo podemos hacer en nuestra propia casa, sin salir de ella. Pero cuando salimos y observamos la naturaleza es un libro abierto para que la conciencia se explaya en ella y hacemos nuevos descubrimientos que podemos engarzar precisamente con estas connotaciones espirituales y divinas que existen en nuestro interior. Se nos dice precisamente que el compromiso del discípulo es una señal de buena disposición precisamente para las fuerzas superiores o fuentes superiores de inspiración cuando es precisamente formulado y con el corazón y con el espíritu. Cuando así se hace, pues se llama la atención de los grandes seres y el hombre se le permite tomar contacto precisamente con ellos. Es decir, cuando el individuo está lo suficientemente preparado, entonces llama la atención. Yo a veces os he puesto un ejemplo, no sé si os recordáis. La humanidad somos como, los seres humanos somos como una vela encendida. ¿Habéis oído este ejemplo? Somos como una vela encendida. Por lo tanto, millones de velas encendidas. Pero de esos millones de velas encendidas, siempre hay una que eleva la flama hacia arriba. Y al elevar la flama hacia arriba, llama la atención. Vemos una que se está levantando, se esfuerza en elevar la flama. Y eso llama la atención. La luz que mora en vuestro interior, esa luz, cuando pierde densidad física, se eleva y llama la atención. ¿A quién? La atención de los grandes seres, de los maestros iluminados. Y ellos lo ven, porque ven que esa candela, esa bujía, esa vela está creciendo, ese espíritu, esa alma está creciendo internamente. Se nos dice que los grandes seres, los grandes maestros, aguardan ellos pacientemente esas señales. Observan el conjunto de la humanidad y observan estas señales. Vamos a ver si hay una señal que despunta, hay un esfuerzo de autodisciplina que eleva esa luz interior que existe en cada uno de nosotros. Y ellos observan pacientemente, aguardan estas señales, las cuales son recibidas, son saludadas, son recibidas con gran alegría, y quien puede emitir esa señal de compromiso, se le manda pues esa alegría como una corriente de bendiciones, y la recibe el individuo, no sabe lo que está ocurriendo porque no hay nadie a su alrededor, pero esa corriente de bendiciones le vienen de dentro. ¿Por qué? Porque ha adquirido un compromiso que es por vida. El alma se ha comprometido. ¿Ante qué? Ante el yo divino y el yo superior. Y no espera hacer nada más que la vida interna del ser divino en cada uno de nosotros. Vosotros diréis, ¿cómo podemos hacer esto si no conocemos el yo divino? Habrá que empezar por la autodisciplina. Antes hemos dicho que para que exista ese contacto divino,
tiene que practicarse dos aspectos o dos disciplinas que todos conocéis, que es Viveka y Vairaya, que quiere decir Viveka, discernir, discernimiento, y desapego, discernir la realidad de aquello que es y practicar el desapego de algo que no es real y que no obstante está muy identificado con el aspecto alma que ha reencarnado con todas las cosas del mundo. Entonces hemos de analizar qué es lo importante para el espíritu. ¿Qué diríais vosotros que es importante para el espíritu? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿Una fortuna? ¿Creéis que esto es importante para el espíritu? Entonces, ¿qué es importante para el espíritu? Traer lo que es de arriba hacia abajo. Voluntad espiritual, sabiduría espiritual, intuición espiritual, todo eso que es espiritual. Trabajemos con estas herramientas y automáticamente nuestra naturaleza humana se transformará en divina, a pesar de tener un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Dice la enseñanza oculta que para tener contacto con el espíritu, trabajemos como espíritus. Es la única manera. ¿Qué es lo que haría el espíritu aquí? El espíritu no podría hacer otra cosa que esto. Ah, pero esto que haría el espíritu va contra mis intereses. ¡Ah! Aquí juega un papel muy importante el conocimiento espiritual del individuo. Ah, pero si esto es bueno para la totalidad, pues esto es lo que tengo que hacer. Y si es bueno para la totalidad, es bueno para mí, porque yo hago parte de la totalidad. Este es el razonamiento que el discípulo utiliza. Y si no sabe aún, no sabe exactamente qué decisión tomar, se pregunta qué es lo que haría el maestro en una situación parecida. El maestro no podría hacer otra cosa que esto, esto y esto. Pues entonces esto es lo que voy a hacer, porque él haría esto. Yo me siento inclinado a hacer otras cosas, pero si hago estas otras cosas no respondo a la confianza que el maestro ha puesto en mí. Por eso él se hace la pregunta, ¿qué haría el maestro? Y en este caso el maestro está en vuestro interior. Nuestro maestro es el yo superior. El yo superior es el discípulo de un maestro de sabiduría. Pero para nosotros, el yo superior es nuestro maestro. Escuchemos la voz interior, porque la voz interior dentro del silencio es la voz del maestro interno. Primero hemos de alcanzar ese maestro interno de la realidad de aquello que somos. Y a partir de ahí, cuando tengamos ese contacto directo, nos transformaremos en un auténtico discípulo de maestro o instructor espiritual. La buena disposición del discípulo pone a los grandes maestros en acción. Cuando hay una buena disposición, pues claro, hay una respuesta. Para que transmitan precisamente su sabiduría, coraje y bendiciones al discípulo y lo conviertan, figuraros bien, en una avanzadilla de su conciencia. Porque los maestros nos necesitan. Somos carne de cañón para trabajar en el marasmo físico. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo físico. Somos herramientas lo suficientemente hábiles para hacer cualquier función en el plano físico. Y si hemos desenvuelto nuestra conciencia y esta está bajo las órdenes, digámosle de esta manera, la voluntad de un maestro de sabiduría, entonces es su conciencia la que está trabajando a través nuestro. Y por eso que nos convertimos en una avanzadilla de la conciencia de los maestros de sabiduría. ¿No es hermoso esto?
quien pudiera darse cuenta de que estamos en esta situación. Y si no estamos, que podemos estar en ella. Por eso los grandes seres que han alcanzado la liberación y se han transformado en la avanzadilla de la conciencia de un maestro, estos ya nunca van hacia atrás. Estos ya nada del mundo físico les interesa. Lo único que les interesa del mundo físico es salvar y dar la oportunidad a todos aquellos que aún no han obtenido ese contacto. El discípulo, evidentemente, que lo acepta bajo la luz de su yo superior, acepta precisamente ser la avanzadilla de la conciencia del maestro y lo acepta bajo la luz de su yo superior o bien en presencia de su propio maestro, cuando él ya tiene contacto directo con él. Su aceptación se efectúa con espíritu de libertad, sacrificio, discriminación, ausencia de expectativas, de deseo, alegría, participación total, profunda gratitud, humildad, cooperación, servicio abnegado, creatividad y también síntesis. Por lo tanto, se da todo al servicio de la humanidad como avanzadilla de la conciencia de uno de estos maestros. Una de las lecciones que los estudiantes de teosofía debemos de aprender en el sendero de la realización es cómo profundizar en el proceso pensante en sus siete fases. Vamos ahora a profundizar o a entrar, no profundizar, sino aunque sea por encima en cada una de estas siete fases que nos pueden conducir a estar en contacto directo con esa realidad y también con ese contacto directo con estos excelsos seres o conciencias desarrolladas dentro del mundo en el que vivimos. En la primera fase, el mecanismo de la mente refleja precisamente los pensamientos de la gente corriente y trata de apoyar la vida de la persona, como es natural, nuestra mente trata de apoyar la vida de la persona que sabe pensar dentro de los límites de sus necesidades físicas y superfísicas. Con lo cual, en un principio, la mente, que ya no sirve, pero que no tiene el poder de saber discriminar por sí misma, entonces se fija en las otras personas cómo actúan para poder intentar aprender la forma de actuar con una mente. La segunda fase es aquella persona que ella ya, de alguna manera, empieza a analizar los pensamientos suyos, los pensamientos de la gente que ve, que van hacia adelante, que avanzan, y entonces los adaptan a su vida, aprendiendo precisamente las razones de estos pensamientos que él está observando. Es un crecimiento de la mente. En la tercera fase, la persona empieza ya él a producir, a fabricar sus propios pensamientos. Ya no solamente se está fijando en los pensamientos de los demás, sino que ya empieza a producir sus propios pensamientos para satisfacer sus necesidades. Sus necesidades individuales, del modo que él quiere encauzarlas. Pero todos sus pensamientos, ellos se relacionan con la satisfacción y la supervivencia personal. Así es cuando él ya empieza a utilizar directamente su propia mente, para cosas para sí mismo. Es una manera de crecer personalmente. No de crecer espiritualmente, pero sí de crecer
personalmente. En esa cuarta fase, que es la siguiente, la persona ya empieza a tener destellos. Ah, aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros. Las personas empezamos ya a tener ciertos destellos que expanden la conciencia y aumentan nuestras aspiraciones. Estamos en esta fase. Alguno que otro de vosotros habéis tenido ciertos destellos que de alguna manera están abriendo vuestra conciencia hacia una real percepción de este pensamiento creativo que procede de vuestro yo superior. Ese contacto directo con el yo superior no lo tenemos, pero sí que empezamos ya a tener ciertas percepciones de pensamientos de nuestro yo superior que intenta llegar hacia nuestra mente, mente concreta. Es como quien de repente con estos destellos encuentra una preciosa piedra, una piedra preciosa, mejor dicho. Es como encontrar o sentir este destello luminoso, es como encontrar una piedra preciosa. Tales destellos lo que hacen es expandir la conciencia. Aumenta, como es natural, pues las aspiraciones y abren un nuevo sendero de interés. A veces eso puede llevar muchos decenios de vida o incluso toda una vida el poderlo asimilar. Tales destellos de pensamiento creativo, de tipo espiritual elevado, aumentan sus aspiraciones y abren un nuevo sendero de interés. También reordenan los pensamientos acumulados, que están, hay muchísimos, los van reordenando, y a lo largo de los siglos, en la esfera de la mente, y darles un nuevo cauce, una nueva dirección, bajo la luz de los destellos de pensamiento creativo. Es decir, hay cosas en nosotros que nos pueden servir si las reordenamos. No todo lo que hay en nuestra mente concreta es negativo, pero hay cosas que son buenas que deben de ser reordenadas con el fin de utilizarlas hacia ese nuevo destello de pensamiento creativo. Estos destellos a veces también producen conflictos, porque no hay una armonía entre lo que es divino y lo que es personal. Vosotros sabéis que lo personal es el triángulo que mira hacia abajo, allí lo tenéis. El triángulo oscuro es nuestra personalidad. Y el triángulo blanco que mira hacia arriba siempre, esto es el de la individualidad, el yo divino, el yo superior. Por lo tanto, aquí están entrelazados, uno mira hacia abajo y el otro mira hacia arriba, con lo cual no están en armonía. Para que estuviera en armonía tendría que suceder algo. Aquí tenemos el yo superior que mira hacia arriba, ¿verdad? Y el yo inferior que mira hacia abajo, lo vamos cambiando. Le vamos dando la vuelta. ¿Para qué? Para que mire hacia arriba y se integre con la vida superior. Y eso se le llama armonizar lo personal con lo individual. Y cuando alcanzamos esta relación directa, esta armonización con el yo divino y yo espiritual, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hacia dónde mira el triángulo interno? Hacia arriba. Si mira hacia arriba, no mira las cosas del mundo. Ese triángulo mira las cosas del mundo. Le hemos dado la vuelta. Y entonces el triángulo mira hacia el espíritu.
hacia las esferas superiores, hacia las jerarquías creadoras. Eso se ve claro, ¿verdad? Hemos hecho un gran cambio. Este es el cambio que tiene que realizar el estudiante. Cambiar la polaridad de sus pensamientos. Cambiando la polaridad de nuestros pensamientos, ¿sabéis qué estamos haciendo? Estamos cambiando la inclinación de los deseos, de las pasiones, de todas aquellas influencias que nos conducen a ejecutar un acto con el cual no estamos de acuerdo. Ahora, antes quizás sí, pero ahora ya no. A menudo ocurre que estos destellos son manejados por otros pensamientos y se adoptan con ciertos cambios. Porque aún no hay suficiente luz coherente, una visión clara en nuestro interior. A tal procedimiento le llamamos la desfiguración y prostitución de los destellos, que en vez de utilizarlos para en la nobleza, para ennoblecer todo aquello que en lo que estamos nosotros identificados, lo que estamos haciendo es prostituirlo hacia los planos inferiores del plano físico. Por lo tanto, prácticamente todo el contenido de nuestra mente. Sin darnos cuenta, si no lo cambiamos, si no cambiamos los aspectos negativos de nuestra mente, estos destellos pueden perfectamente dar mayor vida a estos deseos y a estas pasiones. Esta es la razón por la que todo estudiante de cualquier escuela de misterios que podamos nosotros encontrar en este mundo, siempre hablan primero de la purificación mental, emocional y física. Porque la energía que vamos a recibir, si no hemos transmutado esos contenidos, les damos mayor vigor y mayor fuerza. Por eso que primero todo estudiante tenemos que ir transformando nuestra naturaleza humana en divina, cambiando precisamente nuestra manera de pensar. Dice la teosofía que quien cambia de pensamiento cambia su vida. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestra vida, hemos de cambiar la forma de pensar. Es darle la vuelta, aquello de los tentáculos. ¿Recordáis los tentáculos que yo digo del pulpo? Que para que afloje, para que las ventosas aflojen, hay que darle la vuelta a la cabeza, ¿no? Pues nosotros también démosle la vuelta y en vez de mirar hacia las cosas del mundo, miremos hacia las cosas reales, auténticas, de la vida espiritual. Y eso cambiarán todas las cosas. En la cuarta fase, la persona tiene destellos de pensamiento creativo. ¿Lo hemos hecho esto ya? Sí, la cuarta. Sí, sí. Vamos a la quinta. Estamos en la quinta, ¿no? No, ahora vamos a entrar. Vamos a entrar en la quinta. Sí. Ajá. En realidad, cuando un destello de pensamiento ardiente es esclavizado y usado por pensamientos inferiores, que es lo que ahora acabo de decir, con otras palabras, introduce una energía de alto voltaje a esos pensamientos inferiores en las formas de pensamientos existentes en la mente y las ponen en acción violenta y destructiva, pues los nuevos valores no son aceptados con facilidad. Estos cambios no son aceptados con facilidad. Porque dicen, si me quitan esto, me quitan aquello, me quitan lo demás, pues entonces ya no, ya estoy sobrando en este mundo. Ya no hago falta. Me quitan esto, me quitan el tabaco, me quitan la bebida, me quitan las mujeres, me quitan o me quitan los hombres, ¿eh? Si me quitan todas estas cosas, ¿qué hago yo aquí ya? Entonces estos, como no quieren quitarse estas cosas, pues ese destello lo que hace es engrandecer el poder de sus propias inclinaciones.
Claro que primero atraviesan, como es natural, un periodo de reacción violenta. Porque no obstante, ellos saben que esto no conviene. Luego de asimilación lenta. Y después de distorsión. Y entonces, sin darse cuenta, ellos se sirven para la degeneración. Y así entonces el individuo se va degenerando cada vez más. Tiene que tocar fondo. Todos. Prácticamente todos hemos de bajar a los infiernos. No nos excluyamos. Entonces, si damos luz, energía a ese tipo de deseos y pasiones, entonces hay la degeneración. Y eso es el resultado de la distorsión de los destellos del pensamiento creativo que han entrado y han iluminado esa mente. Ya sabéis que la mente tiene un contacto directo con el mana superior. La mente inferior con el mana superior. Es directo. Por lo tanto, ese antakarana, ese puente de contacto entre lo superior y lo inferior, en momentos determinados puede perfectamente descender a esta mente inferior e iluminar aspectos de la mente concretos que, en vez de ayudarnos a elevar la conciencia, hunden más la conciencia en el plano físico. Y la regeneración, no la degeneración, sino la regeneración de una persona es precisamente el resultado del resurgimiento y del triunfo de los destellos antes derrotados, que después de una larga lucha se liberan e imponen nuevos valores a la persona. Entonces ya la persona está cambiando. Su naturaleza humana está transformándose y ya empiezan a aflorar valores superiores en esa personalidad. Lo que ocurre a la mente ocurre en la vida. Lo que ocurre aquí ocurre en la vida de cada uno de nosotros. A una persona de pensamientos y valores nuevos se la acepta raras veces, pero cuando se la acepta, a veces se la usa como alimento de vicios hacia otros. Eso sería largo de explicar, pero simplemente con que digamos que si vosotros tenéis unas inclinaciones elevadas hacia la transformación de vuestro carácter en algo que se armonice con lo eterno, seréis una persona rara para vuestras familias, para vuestros amigos. ¿Por qué? Porque no os comprenderán. Ellos comprenden la vida tal como ellos la enfocan y como ellos ven que todo el mundo la enfoca. Pero hay ciertas luces que crecen un poco. Y entonces se hacen preguntas que los individuos normalmente no se hacen. Y en esas preguntas la contestación siempre viene de dentro, del silencio eterno, de lo más profundo, de esa voz insonora, pero que retumba como un trueno en la conciencia de cada uno de nosotros. Y que no podemos hacer otra cosa que escucharla y seguir esa indicación. Y seguirla con seriedad y respeto. Porque aquello que nos está hablando no es de este mundo. Si os digo que vosotros no sois de este mundo, me dijo, ¿cómo que no sois de este mundo? Estoy en este mundo. Sí, pero vosotros no. Vuestros cuerpos están en este mundo. Y vosotros, desde ese otro mundo, utilizáis estos cuerpos. Pero vosotros no sois de este mundo. Y si nos apuran más, tengo que beber. Si me apuran más, ya no puedo más. Ya sabéis aquello. Yo no soy hombre ni mujer.
ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Cuando uno se hace responsable de que eres el ser divino, no puede dar vida a todas estas cosas, ni como hombre, ni como mujer, ni como ser humano, ni como la personalidad. Tiene que dar vida al ser divino, a la realidad una. Y continúa diciendo, más radiante que el sol, el ser uno, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el ser, el espíritu que mora dentro de mi corazón. Yo soy ese ser soy yo. Está la gran responsabilidad que toma sobre su vida, que él es el ser divino y que él no tiene nada que ver con el ser humano, que el ser humano es un vehículo de su conciencia, un instrumento de su conciencia. Pero lo que ocurre es que cuando la conciencia se identifica con este cuerpo, y este cuerpo se identifica con los sentidos, entonces vivimos una vida plena material. La gran lucha está en darse cuenta de que nosotros no somos eso. Incluso dice la enseñanza oculta, antes de preguntaros en profundidad quiénes sois, descubrid aquello que no sois. Esto es otra cosa muy importante, descubrir que tú no eres ese cuerpo físico, descubrir que tú no eres tus deseos, pasiones, deseos, etcétera, que tú no eres los pensamientos. Cuando te descubren esto, es cuando surge la gran pregunta, si yo no soy el cuerpo físico, si yo no soy el cuerpo emocional, si yo no soy el cuerpo mental, ¿quién soy yo? Está la gran pregunta. Y esta gran pregunta solamente nos la podemos hacer cuando nos damos cuenta que no somos ni el cuerpo físico, ni las emociones, ni los pensamientos. Por eso aquí es cuando uno se da cuenta de la identificación que existe de la conciencia con estos instrumentos. ¿Dais cuenta de esto? Estamos en esta etapa. Ya en la quinta fase, la persona empieza, el tiempo pasa que vuela. En la quinta fase la persona empieza a armonizar sus pensamientos con las corrientes de pensamientos ya del yo superior. Empieza a armonizar porque él se está acercando a esta armonización. Él ha decidido cambiar y ha decidido dejar de mirar hacia el mundo exterior para mirar hacia la fuente de donde procede. Porque los mundos espirituales es la fuente del ser. El proceso de armonización, como es natural, no es instantáneo. Podemos pensar, bueno, pues mira, ahora yo, nada, me comprometo y rápidamente yo entraré en armonía con la realidad del yo y en armonía con el infinito. Pues no. El proceso de armonización no es instantáneo, sino que es gradual hasta que todas las reacciones son usadas constructivamente y transformadas ya en respuestas y registros claros en nuestra propia conciencia. Ya en esta fase, en esta quinta fase, es cuando, podríamos decir, es el comienzo de la vida creativa. La persona ya tiene un plan. Ha establecido un plan. Tiene ideas y propósitos ardientes hacia adentro. Su vida es cada vez más influyente, tensa y disciplinada. Está atento en todo momento. No quiere dejarse atrapar por ciertas tendencias, ciertos deseos, ciertas cosas que lo martirizan cuando se deja coger por ellas. Lo que después dice, total, por haber tenido 5 minutos de cosa agradable, ahora estoy pasando un mal rato, porque el mal rato lo pasa. El individuo
como es natural, cae muchísimas veces. Aquello que dicen que solo el hombre es el único animal que tropieza dos veces o varias veces con la misma piedra. Caemos varias veces, siempre en la misma trampa. La trampa de los deseos son muy fuertes, deseos, pasiones, etcétera, etcétera. Pero no solamente de tipo emocional, estamos apegados al dinero, estamos apegados a muchísimas cosas. Hasta fijaros si están apegados, que hay infinidad de personas que están apegadas a su peña deportiva. Y que bueno, que se pelean, ¿eh? Y que se pelean. O bueno, se emborrachan o hacen cualquier cuando gana. O otras que están pues plenamente identificadas con el mundo de los toros, con el mundo de la bebida, infinidad de estas cosas. Hacer un cambio total es empezar a dejar cosas, a vaciar la mente, dejar cosas, dejar cosas, dejar cosas, hasta que finalmente solamente nos quedamos con aquellas cosas que verdaderamente nos pueden ayudar. ¿A qué? Hacer un cambio profundo, para siempre. Porque cuando se hace un cambio, no se vuelve para atrás. Cuando uno ha vencido ciertas tendencias, no se vuelve hacia atrás. Es como un precipicio que se abre y no podemos ir. Y una puerta se ha abierto y un precipicio detrás. No podemos ir hacia atrás. El hombre siempre va hacia adelante. En un principio el hombre debe de hundirse en la materia. Tiene que descubrir todas las dualidades contrarias a la realidad del espíritu en el mundo de la materia. Porque en ese mundo que vivimos, ese mundo no es real. Ese mundo es contrario a la realidad. Pero ese mundo es, al ser lo contrario de la realidad, descubrimos la unidad. Porque es un mundo de separación. Por eso es un mundo, dice, la unidad solamente la podéis encontrar en la separatividad. Ese mundo es separatista. Vead las guerras que hay ahora con las religiones. Estas separaciones, incluso de las religiones, que matan en nombre de Dios, bueno, estos son creencias que han esclavizado la mente de los individuos. Mentes que están en primera y segunda fase, de las que hemos estado hablando, que ellos no tienen pensamientos creativos propios, solamente se nutren de pensamientos de otros que les van dirigiendo, y estos que los van dirigiendo, pues solamente los dirigen bajo su propio interés. Entonces, les cambian la polaridad de sus mentes, y les dicen esto es así, esto es de esta manera, y todo aquel que no piense como tú, va contra ti. En fin, y eso lo estamos viendo por doquier todos los días. Ya en la sexta fase la persona entra en los estratos del pensamiento del sol. Damos por sentado que el sol es la fábrica de luz y vida, y esa es la verdad una. Ya sabéis que se nos dice que el sol es el cuerpo físico de la deidad, de la divinidad, que sin el sol no hay vida, sin el sol no existiría nada de cuanto existe físicamente. Por lo tanto, ese cuerpo físico de la deidad, de la divinidad, es lo que nos da luz y vida. Por eso los antiguos adoraban al sol. También nosotros debemos de comprender que el sol es la fuente de los pensamientos radiantes de luz. Las personas que pueden entrar en contacto con ese tipo de pensamiento radiante de luz son las que llevan una vida de compasión y desapasionamiento. No se apasionan por las cosas. Son como senderos que conducen a una fuente de luz. Esos pensamientos, o estos pensamientos de estas entidades, son universales, son pensamientos universales que sirven para todo el mundo. Están en defensa de todos los reinos, son omniabarcantes y reflejan el sendero eterno de todos los hijos de los hombres que ellos quieren recorrer el sendero de la eternidad. Ellos quieren recorrer. También nosotros queremos recorrer el sendero de la eternidad. No estamos lo suficientemente preparados, pero
seguro que todos, absolutamente todos, lo recorreremos un día u otro. Esto sí que no podemos fallar, no podemos ir hacia otra dirección, porque el que está dentro, la realidad de aquello que somos, vuelve a la fuente. El gran periplo que hace es para despertar precisamente todos los poderes latentes de la divinidad que están en su interior, latentes. ¿Para qué? Para hacerlos activos. Estos individuos actúan como destellos luminosos para que todos los que aún se desplazan por las esferas inferiores de los pensamientos queden precisamente bien iluminados por ellos. Y en la séptima fase, tenemos ya, en esta última fase, tenemos a aquellos individuos a quienes están al tanto, atentos a la ciencia de la armonía con las corrientes superiores de los pensamientos. Tal conocimiento y tal conciencia les permite armonizarse con los pensamientos luminosos y acercar y buscar acerca del problema que necesita ser iluminado en sí mismos. Ya son personas que se alzan en el sendero de la humanidad como la encarnación de realizaciones, yo diría, supremas, como el fuego de la inspiración eterna y como las claves de los misterios cósmicos o más elevados ya de la espiritualidad, en esta séptima fase. Literalmente nosotros, Teosofía, los conocemos como Budas, Nirmanakayas o Cristos. En ellos se halla el sendero que conduce precisamente hacia la vida. Sus mentes tienen las claves de todos los problemas. Pueden penetrar en el océano de la sabiduría y encontrar respuestas a sus preguntas. Estamos acostumbrados a pensar que las galaxias lejanas, las constelaciones o las estrellas de gran magnitud son conglomeración de materia y fuego. Ahora es tiempo de que pensemos en ellas como grandes entidades, con esferas de ideas y pensamientos cósmicos y espirituales, a través de los cuales ellas tratan de traducir los misterios del infinito. Busquemos un ejemplo, nuestro planeta Tierra, por ejemplo. Nuestro planeta Tierra también es septenario. El cosmos es septenario. El hombre es septenario. Y nuestro planeta también es septenario. Fijaros que el planeta Tierra tiene un cuerpo físico. Tiene un cuerpo etérico. El planeta tiene un cuerpo astral. Tiene un cuerpo mental. Tiene un cuerpo búdico y un cuerpo átmico, el planeta. Y es por eso que todo cuanto se le hace a planeta, lo degenera o lo regenera. Por lo tanto, tiene vida el planeta en sí mismo. Tiene el poder de regenerarse o de degradarse según se actúa con este cuerpo. ¿Y quién actúa con este cuerpo? Toda la humanidad. Toda la humanidad actuamos en ese cuerpo que llamamos Tierra. Porque ese cuerpo tiene su cuerpo físico, su cuerpo emocional, y su cuerpo mental, etc. Solo las personas de la séptima fase son las que, mientras viven en la Tierra, pueden extender sus, yo digo, antenas dentro de la esfera de los pensamientos espirituales y aportar un nuevo suministro de ideas y visiones hacia la humanidad. Nuestra humanidad tiene el privilegio de muchas de aquellas personas. Ellas no se atreven a revelar más de lo que hacen. Hay muchas de estas personas que hemos antes hablado, Nirmanakayas, Cristos, etcétera, entre la humanidad. Pero ellos no se atreven a revelar más de lo que ellos hacen. ¿Y saben cuánto necesita la humanidad todavía para crecer?
pero solamente han levantado una puntita. Una puntita sería esto, ¿no? Esto sería un todo. Esto sería un todo. Solamente han levantado una puntita. Una puntita de lo que realmente conocemos. Mayormente como de la vida espiritual. La doctrina secreta solamente es una puntita de este pañuelo. Daros cuenta si es una puntita todo lo que queda por descubrir de la ciencia oculta. Así que tales destellos cíclicos son estimulantes, implicando grandes riesgos, y hacen que el reino humano se adelante en el sendero de la integración mayor con el designio más elevado que podamos nosotros imaginar. Voy a ir terminando para no hacerlo largo. No quiero finalizar sin antes deciros que la vida espiritual es vida de disciplina. Todo lo que hemos dicho para decir esto. La vida espiritual no es más que vida de disciplina. Quien se somete a la disciplina llega a ser discípulo. No sé si habéis oído hablar de la escuela pitagórica. Sabéis que para que fuera aceptado como discípulo en la escuela de Pitágoras, el miembro tenía que guardar 7 años de silencio. No sé si habéis oído hablar de esto. 7 años de silencio, queriendo decir, cuando el maestro, a lo mejor adrede, cometía una equivocación, para que el discípulo no le dijera: maestro, se ha equivocado, no es así, esto es de esta otra manera. Hay que mantener el silencio. Que se hacían estas equivocaciones adrede para que aquellos que no estaban preparados saltaran. Son aquellos que, los que guardan el silencio y siempre esperan una respuesta interna, son aquellos los que ellos pueden lanzar un mayor caudal de conocimiento oculto. Entonces, además del silencio, pues música, matemáticas, bueno, y otras más cosas que se hacían hacer en aquella época ya. 600 años antes de Cristo. Significa, disciplina significa poner nuestra vida física, emocional y mental a las órdenes de nuestro yo superior. Antes hemos dicho, a las órdenes real del yo, que es nuestro maestro interior. O adecuar nuestra vida a nuestra visión espiritual de lo que es la perfección. Cuando tenemos una visión de perfección, esta visión ejerce presión sobre nosotros y ordena que vivamos la vida según nuestra visión, no según nos dicen los demás que la vivamos, según la visión que hemos recibido internamente. Así que los discípulos son los seres humanos que ellos tienen visión perceptiva y se esfuerzan muchísimo en concretar su visión a lo largo de sus vidas. Aquello que ellos han podido observar internamente, lo materializan a lo largo de sus vidas. El discipulado es una etapa de realización que uno gana a través de sus propios esfuerzos. Nadie podrá convertirlos en discípulos. Es imposible ser discípulo asistiendo tan solo a clases de teosofía. No, no es suficiente. Hay que vivirlo todo. Hay que vivir la teosofía, hay que vivir la vida oculta aquí en el mundo físico. Hay que lanzar esos dardos de sabiduría a esa diana que llamamos humanidad. Que esos dardos de sabiduría penetren en lo más profundo del corazón de cada ser humano. Habrá que poner a la práctica todo aquello que hayamos podido comprender, porque aquello que se ha comprendido
aquello es auténtico y es real. Las cosas no se comprenden si no se ponen a la práctica. Podemos estudiar toda una carrera y nos dan el título, pero no somos el médico, no somos el arquitecto, no somos el científico. Tenemos los estudios teóricos y nos lo confirman con un título. Y solamente cuando pongamos a la práctica estas enseñanzas, el resultado de las mismas es lo que nos dirá que aquello que estamos haciendo es auténtico y que merece la pena practicarlo. Podemos llegar a ser discípulos cuando concretemos la disciplina que nos presenta la enseñanza oculta, o bien por nuestra visión perceptiva de la percepción. Y digo de esta visión perceptiva de la percepción porque tampoco es necesario ser teósofo para descubrir esa percepción, visión perceptiva que uno puede obtener de su interior. Pero la teosofía es una de esas escuelas que ayudan al individuo a descubrir esas realidades ocultas en vosotros mismos, en mí mismo y en toda la humanidad. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, podemos alargarlo un poquitín más. ¿Nos podrías hacer algún ejemplo de autodisciplina espiritual? Creo que sería más tangible. En primer lugar, pues dejar aquellas cosas, lo más tangible, aquellas cosas que son más tangibles, como puede ser la alimentación, por ejemplo. Ya hay una autodisciplina, que los que se han hecho vegetarianos, por aquí hay muchos vegetarianos, supongo, estos están practicando una autodisciplina. ¿Pero espiritual? No. Pero no se puede practicar una disciplina espiritual si antes no se ha practicado una autodisciplina material, porque las pruebas de las pruebas espirituales, las primeras que se presentan es para cambiar la polaridad de nuestros pensamientos personales, emociones, atracciones, influencias, deseos, cambiar todas estas cosas, o bien dejar aquellas cosas que nos tienen esclavizados, ¿no? Estas son precisamente las disciplinas primeras. ¿Por qué? Si uno no es capaz de hacer esta autodisciplina o esta disciplina de dejar ciertas cosas físicas, menos lo será para las cosas espirituales. O sea que las primeras cosas o disciplinas que se presentan a los candidatos es precisamente estas cosas que pertenecen al físico, al mental, al emocional y al físico, a la alimentación. Por eso se escoge la alimentación vegetariana. ¿Por qué la alimentación vegetariana? Y se deja de comer aspectos cárnicos, etcétera, porque por aspectos de conciencia, pero que además, como para practicar si realmente está capacitado para vencer la resistencia de la materia. Aquí hemos de vencer la resistencia de la materia. Y estas son las primeras pruebas de disciplina que el candidato tiene que ejercer. Y cuando él ya empieza a ejercer teniendo ciertos éxitos sobre las disciplinas que él está practicando, entonces empieza ya a presentársele posibilidades de aumentar estas disciplinas hacia un, digamos, hacia un aire espiritual. Pero claro, si uno no es capaz de hacer lo material, ¿cómo vamos a ser capaces de hacer lo espiritual? Porque la autodisciplina es para desprendernos precisamente del yugo esclavizador de la materia. Porque si queremos entrar en el mundo espiritual, ya sabéis que el mundo, aquí vamos a dibujar este de aquí hacia arriba. Casi no puedo levantar el brazo de la caída que tuve. No sé cómo voy a dibujar, pero bueno, haremos lo que podamos. De aquí para arriba sabemos que es el mundo espiritual. Y de aquí
hacia abajo, esto es el mundo material. Si queremos vencer, si queremos entrar en el mundo material, hemos de vencer el mundo queremos entrar en el mundo espiritual, hemos de vencer el mundo material. Aquí tenemos el hombre. Aquí tenemos el individuo. Tenemos mente, tenemos emociones y tenemos acciones. Y nosotros estamos inmersos en esto. Y queremos entrar. Pero aquí hay una pared, hay una frontera. Una frontera que no necesita de ningún... No necesita de ningún... pasaporte. No necesita de ningún pasaporte para entrar aquí. Se necesita pureza para entrar. La única cosa. Y la pureza la hemos de trabajar aquí. Cuando hemos trabajado la pureza, entonces hay destellos que iluminan nuestra mente. Destellos que vienen del mana superior. El mana superior que se encuentra en este punto. El mana superior se encuentra en el primer subplano del mundo mental. Y hay una conexión con la mente concreta del individuo que está aquí. Recibimos la ayuda constante del mana superior porque estamos engarzados con el mana inferior. Recibimos ayuda. Y entonces nos damos cuenta que para entrar en el mundo espiritual, en el mana superior, en el Buda y en el Atma, tenemos que cambiar la naturaleza humana. No podemos entrar tal como somos. Por eso no estamos. Por eso hay esa frontera. Mundo material, mundo espiritual. Ahora bien, cuando el individuo accede a ese cuerpo causal, que es la morada del alma, ahí residimos durante toda la evolución humana. El ego, el yo superior, reside en ese punto durante toda su evolución humana. Y cuando nosotros alcanzamos el contacto aquí, que es este punto que nos hemos armonizado con, entonces somos uno con la realidad. Y descubrimos que somos el Cristo, descubrimos que somos el Buda, y descubrimos que somos el Nirmanakaya, que somos la realidad una, que somos Dios. Porque es que la realidad de todas las jerarquías existentes en todo el cosmos, todas surgen del uno sin segundo, que es la fuente una de todo lo manifestado. Y que por lo tanto todos somos uno y hemos alcanzado ese estado de conciencia. Y cuando alcanzamos aquí, ¿qué es lo que nos dicen? Es el dos veces nacido. ¿Por qué? Porque hemos nacido físicamente y hemos nacido espiritualmente poseyendo aún un cuerpo físico. ¿Veis? Nuestros cuerpos están aquí, pero ahora nosotros, nuestros cuerpos están aquí y nuestra conciencia también. Pero cuando alcancemos esto, nuestros cuerpos están aquí, pero nuestra conciencia está aquí. Es un detalle muy grande. La conciencia ha accedido a su mundo, a la realidad de su vida una, y descubre que ella es uno con todos los demás. Por eso es cuando aquel individuo descubre que tú y yo no somos dos, que tú y yo somos uno. Que todos vosotros y yo somos uno. Porque la conciencia de la realidad del ser es la unidad. Y la unidad debemos de descubrirla en la diversidad. Y ese mundo es la diversidad. Y ese otro mundo más allá de la frontera es la unidad. Esta es la gran diferencia. Por eso, primero hemos de empezar a practicar las disciplinas con las cosas de nuestro mundo. Yo no puedo practicar la disciplina espiritual porque es que no existe una disciplina espiritual. Es que ya uno es espiritual cuando ha alcanzado el mundo del espíritu. Las disciplinas son para esta personalidad. Estas disciplinas. Entonces cuando uno se adhiere a la autodisciplina por el poder de sí mismo, él se autodisciplina, que es la mayor fuerza que puede encontrar sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. La disciplina es muy importante. Sí, esto de, digamos, de comer carne,
en este sentido, también puede haber personas que realmente no sean de esta forma y en cambio están recibiendo mensajes. Sí, claro que sí. No es que lo impida. Por ejemplo, no sé, dentro del sistema budista, en cierta medida, lo que intentaban, por ejemplo, y hace mucho que conocí aquello, no ahora no, era que los animales fueran grandes, que sirvieran a mucha población, que, es decir, una racionalización, pero si era necesario, comer carne no era una cosa que impedía el mundo espiritual. Hay un momento u otro que toda la humanidad lo dejará, en un momento u otro. Si os fijáis, cada vez hay más colas en los restaurantes vegetarianos. Sí. ¡Colas! Sí, sí, sí. Cada vez hay más. La juventud viene ya también cada vez más preparada. Porque nosotros tenemos un cuerpo físico que es animal. Nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico es animal. Tiene los mismos tejidos como los animales. Es animal. Y entonces, la ciencia oculta te dice que un reino se alimenta del reino inmediato inferior. Por ejemplo, el reino vegetal se alimenta del reino mineral, ¿no? El reino animal se alimenta del reino vegetal. ¿Ya lo hemos dicho? Sí. Y nuestro cuerpo, el ser humano, se alimenta del reino inmediato inferior, que es el vegetal. Porque nuestro cuerpo es animal. Somos humanos, porque hemos alcanzado la individualización. Somos humanos. No estamos regidos por un alma grupal, sino que estamos regidos por un alma individual, que es la del ser. No es que seamos superiores, no es que seamos ni superiores ni inferiores, pero si un reino se alimenta del reino inmediato inferior y el ser humano tiene un cuerpo físico animal, pero tiene un alma espiritual que debe de moverse a través de este cuerpo físico como vehículo para estar en un mundo material, a su debido tiempo descubre que debe de alimentarse del reino vegetal. Pero esto no quiere decir que sea forzoso hacerlo. Tiene que ser una decisión del propio individuo. Y pueden haber individuos que pueden haber alcanzado la liberación sin ser vegetarianos. Como hay individuos que sin saber leer ni escribir se han hecho santos. ¿Veis? ¿Por qué? Porque hay una sabiduría innata. La lectura, el conocimiento externo son cosas que el mundo te da. Pero la sabiduría, el mundo no te la da. Es decir, el mundo te da conocimiento, pero no te da sabiduría. Te da la clave que a través de ese conocimiento, si tú lo practicas, lo pones en marcha, entonces ves la realidad que aquello es sabiduría encerrada en libros, ¿no? Pues bien, hay gente que sin tener esta posibilidad de estudio, ellos ya son sabios de por sí. Porque se han hecho a la naturaleza y traen el resultado de sus vidas pasadas. ¿Quiénes sabemos cuántas vidas hemos llegado a tener? Hay aquí seguramente almas viejas en cuerpos jóvenes. Aunque tengamos una edad, tenemos un cuerpo físico que aún está joven, está vivo, por lo tanto es joven. Aunque tenga años, el cuerpo aún es joven porque vive. Entonces, pueden haber almas jóvenes encerradas en cuerpos ancianos y pueden haber almas viejas encerradas en cuerpos jóvenes. O sea que no es una ley, pero facilita precisamente, según las enseñanzas, facilita para el ser humano el ser vegetariano. Facilita mucho. Más que nada por aspectos
por aspectos de alma, ¿eh? Bueno, es que, ¿por qué debo de alimentarme de un cuerpo que es exactamente, no en forma, pero es exactamente como el que yo tengo? Entonces, dice, no, por aspectos de conciencia, dejo de comer carne. Yo tengo mis hijas que ellas, yo las dejé libres, que tenga que ser decisión de ellas. Y ellas decidieron no comer carne, en casa no se comía carne. Porque no, es que es un aspecto de conciencia, yo no puedo comer carne, porque realmente estoy pensando que estoy comiendo un ser vivo. Me diréis, hombre, cuando cortas una col también estás cortándola, pero te estás alimentando de un reino inferior cuya conciencia es muy inferior a la del animal. Siempre son bajo un aspecto de conciencia, más que otra cosa. ¿Sí? Nosotros también servimos de alimento a seres egregores que hay en el astral, ¿no? Porque esto es una cadena de alimentación que no para, ¿no? Entonces estos egregores que nosotros dejamos también sirven de alimento. Esto también lo tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Sí, pero esto no es físico. No. Esto ya es etérico y astral y emocional. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso también hay que cambiar la manera de pensar y también hay que cambiar la manera de sentir, ¿eh? Astralmente, las emociones, los sentimientos, toda esta gama tan amplia, este abanico tan amplio de emociones que tenemos, las hemos de ir cambiando hasta que finalmente no exista ningún tipo de emoción. Y a veces dicen, pues entonces seremos como autómatas, ¿no? No habrá ningún tipo de emoción que nos pueda frenar el desenvolvimiento de la conciencia. ¿Qué es eso de ser egregores? Son entidades del mundo astral que se alimentan precisamente de todas estas sustancias etéricas y astrales que existen. Decía Annie Besant, no sé si lo explicaré en alguna ocasión, Annie Besant decía, si los teósofos pudieran tener la visión astral y vieran la cantidad de entidades astrales que hay en las carnicerías, solamente con esta visión no volverían en su vida a comer carne. Hay una cantidad de vampirismo pránico en las carnicerías que no os podéis imaginar. Vampirismo pránico. La carne es prana. ¿Sabéis lo que es prana? Lo que respiramos, lo que comemos, todo esto es prana. Es el sol allí encerrado, es prana. Todo esto es el prana que comemos. Pues hay entidades etéricas y astrales que se intentan alimentar del prana animal muerto. ¿Sí? Y físicamente ves una carne hermosa. Pero allí están vampirizando las entidades como sanguijuelas, están vampirizando el prana que todavía tiene la carne. A medida que el prana se va retirando, porque el prana se va retirando, a medida que se retira, la carne se va encogiendo, hasta que finalmente deja de ser ya comible, ¿no? Entonces, ¿los peces también tienen conciencia? ¿Cómo has dicho que es cuestión grupal de conciencia? No, es grupal. Es grupal, ¿no? Los peces, sí. Sí. Todos estos pertenecen, peces, animales, de cualquier parte, estos pertenecen a una conciencia grupal. Y la conciencia grupal está guiada, digamos, de esta manera, está por un Dian Xuan, que es el que tiene la responsabilidad de estas almas grupales. Las almas grupales pues se van dividiendo, esto sería un alma grupal, ¿veis? Esto sería un alma grupal. Dentro de este alma grupal hay los tres átomos permanentes. Bueno, ahora estamos en otras enseñanzas, ¿no? Los tres átomos permanentes, pero cada alma grupal tiene infinidad, estos son triadas inferiores, ¿veis? Las dibujo así separadas para que las veáis.
se llaman triadas inferiores, que una es física, otra astral, la otra mental. Y estas triadas no tienen forma todavía, ni mineral, ni vegetal, ni animal, ni humana, no tienen forma. En cambio, estos tres átomos permanentes están en el ser humano. La unidad mental está aquí encima, la astral aquí, y la física en el cuerpo físico, en todo el cuerpo físico, los tres átomos permanentes. Esto es lo único que queda de cada encarnación. La forma física masculina o femenina desaparece y lo único que queda es la triada inferior y la triada superior. Esto sí que queda, son los átomos permanentes. Entonces, hablamos de las almas grupales, sí. Entonces, aquí llega un momento que los átomos permanentes en una piedra se experimenta y los otros están apagados, este está activo aquí. Y tiene, pues, la experiencia de lo que es la piedra. La experiencia son dos movimientos, que es contracción y dilatación, frío, calor, es lo único que tiene. Pero la mónada, no tiene, la mónada que está arriba, la realidad de aquello que somos, no tiene ese conocimiento. Y tiene que, a través de ciertos enlaces, digamos así, ya lo explicaremos otro día, tiene que llegar al reino mineral, a través de un átomo permanente. Y este es el que se experimenta. Y todo esto que experimenta lo transmite hacia arriba. Y eso está en el físico, en el astral, en el mental. Y entonces aquí, bueno, pondremos cuatro. ¿Eh? Y llega un momento en que por especialización de las energías dentro de cada reino, pues se van juntando y esta alma grupal se divide. Entonces, en vez de haber dos y dos, tendremos una y una, que tendrán aquí divididas. Y a su vez, estas también se dividirán. Y finalmente, quedará un alma grupal con solamente una triada inferior. Y es la que será la del animal. El animal llegará un momento en que tendrá las encarnaciones como animal, porque solamente hay una triada inferior. Y tendrá repetidas experiencias en el reino animal. Y a la que se muere físicamente el animal, el cuerpo, el átomo permanente, vuelve nuevamente a la alma grupal y tendrá varias encarnaciones como alma, como animal, que entra finalmente en contacto con el ser humano, porque los animales tienen siete puertas de entrada hacia el reino superior, que es el humano. Siete puertas. Y entonces entrará a través de un animal perro, animal gato, animal camello, animal elefante, animal no sé qué. Bueno, hay siete. Por estas siete puertas puede individualizarse al reino humano. Porque se ha experimentado en el mineral, se ha experimentado en el vegetal, se ha experimentado en el animal, y que solamente hay una sola triada dentro de esta alma grupal, que no se rige por sí misma. Solamente cuando alcance la individualización, es decir, cuando ya todo esto ya ha sido vivido, ha sido desaparecido, y solamente hay el animal, y que este animal entrará en contacto con las otras tres triadas superiores, porque aquí hemos dicho que hay la división, ¿veis? No hay hombre. Aquí hay esta división. Aquí aún no hay hombre. Y entonces este animal, que ya tiene prácticamente un contacto directo con el causal, porque cuando está a punto, el causal empieza a vibrar fuerte y se va acercando a esta otra vibración del mental concreto. Y entonces, de esta vibración que se va uniendo, lo que hace es absorber lo que es el alma grupal, y esa sustancia que hacía el alma grupal se transforma en el cuerpo causal
en el hombre. Y ese cuerpo causal será la morada del alma durante toda su evolución humana. Perdón, de la carne, los peces entran dentro de la carne, es que no, sí, sí. No tengo claro. Dentro del animal, no, no de la carne, entran dentro del reino animal. Pero uno puede serlo, uno puede serlo, esto no pasa nada. Mira, hay en la enseñanza teosófica te dice, no es ninguna obligación el hacerse vegetariano. Nadie puede decir a otra persona que se haga vegetariano. Solamente uno se hace vegetariano cuando realmente de dentro de su propia conciencia se le está diciendo que hay ciertos cambios a establecer. Y él tiene que tomar la decisión. Aquí nadie puede decir a nadie ni cuánto se ha desarrollado, ni cuánto le parece, ni que si lo que hace bien o que si lo hace mal. Nadie tiene el poder de decir a otro que aquello que está haciendo no está bien. Claro. Nadie tiene el poder. Claro. Aquello que está haciendo uno es lo que sabe hacer. Y si comete equivocaciones, pues ya aprenderá de ellas. Solamente aprendemos de los errores y de los éxitos. Entonces yo no le puedo decir a una persona, oye, no hagas esto porque así tú no te podrás espiritualizar. Esto no se puede decir. Cada uno tiene que encontrar su propia solución. Nada, no se puede imponer el desenvolvimiento de la conciencia. Cada uno tiene que encontrar el camino. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero nosotros también. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y tú también. Pero tengo que descubrirlo. Y lo vas descubriendo a pequeñas dosis, a medida que uno va entendiendo y va comprendiendo, y llega un momento que tú entiendes, no, realmente me puedo alimentar de otras cosas. No es necesario que me alimente de esto, me puedo alimentar de otras cosas, sin tener que matar a la gallina, sin tener que matar al conejo, sin tener que matar a la vaca o al ternero, no hace falta matar para alimentarme. O sea, llega un momento en que uno empieza a funcionar de esta manera, y dice, bueno, si me puedo alimentar, sin necesidad de hacer eso, pues me voy a alimentar así y ya no voy a matar ninguna vida. En este sentido. De una vida que está muy cerca de la conciencia del ser humano. Los animales tienen adoración, los animales domésticos, me refiero. Tienen el hombre para ellos, si no lo castiga, si lo castiga es otra cosa. Pero si no lo castigo, para ellos es Dios el hombre. Así todos y cada uno de nosotros hemos seguido este proceso. Además hemos pasado por este reino, por el reino animal. Nuestra conciencia ha ascendido al reino superior. Y ahora estamos en el reino humano, que es la mitad de la evolución total. Y ahora queremos entrar en el mundo espiritual. Queremos ser espirituales. Pero claro, para ser espirituales hemos de dejar todo lo material. Porque lo material, todo lo material, no tiene acceso al mundo espiritual. Por eso que cuando una persona se muere físicamente, todo se queda aquí. Ya le gustaría llevarse la fortuna, o las casas o los coches, ya le gustaría llevarse eso. Todo se queda aquí. Lo material, lo de este mundo, es este mundo. Si nosotros entramos en este otro mundo, entramos desnudos de todas las cosas, hasta de cuerpo físico. No hay cuerpo físico. Pero en los mundos espirituales podemos ponernos más guapos. Aquí tenemos que ir al cirujano, que a estética es esta. En el mundo espiritual tiene ese cuerpo físico que queráis, lo podéis fabricar vosotros mismos en el astral y cambiar las cosas que nos gustan, porque la materia astral la podemos manipular de la manera que queremos, solamente con el pensamiento. Quiero ser de esta manera. Yo siempre he querido ser alta o alto y musculoso o guapa, he querido ser rubia, he querido ser así y con esta apariencia. Automáticamente, solamente pensando esto, el cuerpo astral modula el pensamiento y tenéis la forma astral que vosotros queréis. Y si queréis tener el castillo, toda mi vida he querido tener la casa en forma de castillo, bueno, si la tenéis en la mente, entonces ya tenéis el castillo hecho y podéis entrar por la puerta, y la puerta se abre como una puerta física, exactamente igual. Pero en el mundo astral no interesa ya eso, ¿no?
A mucha gente sí. Sí, depende del nivel que lleves. Claro, pero es que no interesa. Pero es que tus pensamientos les puedes dar la forma astralmente. En el mundo astral es un montón de personalidades todavía. Ah, es la cosa que no lo he dicho. Cuando digo morimos físicamente. Pero es que morimos tres veces. Vosotros, yo y todos, morimos tres veces. Primero morimos físicamente. Y entramos en el astral. Ya sabéis que tenemos tres vehículos de conciencia en el plano material. El de la mente, el de las emociones, es el astral, y el físico. Muere el físico, bueno, quedan dos. Luego, hay todo un proceso, no vamos a hacerlo, no vamos a dilatarlo. Muere finalmente el cuerpo astral. Y después muere la mente concreta. Pero todo eso que ha muerto, todo esto que ha muerto y que tenía cada uno de sus vehículos, están en los átomos permanentes, que esto no muere. Por eso que en cada vida volvemos a ser lo que éramos, más la oportunidad de cambiar mejor, porque el cuerpo que vamos a tener, mental, emocional y físico, será nuevo. Y que será, somos nosotros que vamos a trabajar con él. Habrán en los átomos permanentes, habrán las tendencias del pasado. Las tendencias del pasado estarán en los átomos permanentes, que en un momento determinado, ¡pum!, se presentarán. Pero tendremos nosotros la voluntad de decir, en ese momento en que se presenten, decir sí o no. Dependerá de nosotros. O nos dejamos atrapar, o decimos no. ¿Veis? En cada encarnación venimos mejor preparados para afrontar problemas del pasado. Por eso dice, el hombre se convierte en aquello que piensa. Es muy importante. Nos convertimos en lo que pensamos. Si dejamos de pensar en las cosas groseras, bajas y rastreras, dejamos de pensar esto y elevamos el pensamiento hacia cosas hermosísimas, hacia la naturaleza, hacia la pintura, hacia la música, hacia la poesía, entonces el alma evoluciona, se desarrolla a través del arte. El alma le gusta el arte, pero si no utiliza estas herramientas del arte y utiliza las otras, automáticamente nos convertimos en aquello que pensamos. Somos fruto de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de sentir. Por lo tanto, no nos podemos quejar ni podemos culpar a nadie. Cada uno se ha convertido en aquello que es. Y cada uno tendrá que convertirse en la realidad de aquello que él piensa que debe de ser. Solamente nos ayuda el contacto de las personas que pensamos de esta manera. Ese contacto pues hace que pensemos, que nos ayudemos, que nos vayamos, que veamos nuestros pensamientos reflejados en otro y digamos, bueno, pues yo también quiero hacerlo de esta manera, y esto es lo que nos ayuda, eso y la literatura, y ser conscientes y no ser juguetes de las circunstancias, siempre tener el control de nosotros mismos, la serenidad, mantener siempre la serenidad y una comprensión total y absoluta hacia todos los demás. Si uno grita demasiado constantemente cuando nos habla, hemos de hacer paciencia. Dice, mira, este me sirve para que yo haga paciencia. En Francia me decían, oye José, tenemos un problema en la rama de una señora que siempre contradice todo lo que es. Estamos haciendo un trabajo y siempre nos contradice de todo. Y se arman unos pitotes allá adentro que, bueno, que ya está bien. Tenemos unas ganas de que desaparezca. Esta mujer murió. Murió. Y el otro viaje yo le dije, ¿qué? ¿Cómo estáis con aquella señora? Y dice, hoy no, ya murió. ¿Ah? Y dice, pero ahora nos damos cuenta de que nos hacía mucha falta. Porque era precisamente el toque que nosotros necesitábamos. Cada uno, cuando encontremos a alguien que nos está contrariando, ese alguien que nos está contrariando, él no lo sabe, pero es la piedra de toque que nos puede ayudar a cambiar.
vamos a armarnos de paciencia, a tener la comprensión que él no sabe lo que está ocurriendo, pero yo sí, y debo de tener compasión y sentir comprensión, y lo voy a escuchar hasta el final atentamente. Y eso no lo hacemos, no lo hacemos, digo esto u otras cosas, ¿eh? Sí, pero si nos molesta mucho y sin querer, aunque sea sin querer, no nos gusta y deseamos que desaparezca, desaparecerá. Bueno, si es su momento. Térmicamente cada uno tiene su momento. No porque uno lo piense va a desaparecer, ¿no? Porque ese medio mundo desaparecería. En el estado actual que se haya la humanidad, medio mundo o más, ¿no? Desaparecería. No me gusta nada más. Sí. Nosotros hemos creado lo que se llaman los kleshas, hemos creado una serie de aspectos kármicos que de alguna manera nos tienen un poco pues sujetos, ¿no? Y que aquello que hemos creado lo hemos de transformar. Porque el karma no es un castigo, no penséis porque que el karma es un castigo, el karma es una herramienta de cambio. Porque aquello que hemos hecho lo hemos de transformar. Y cuando el karma nos viene, cuando aquella cosa que nos viene, que no queremos, porque nos viene, es porque estamos preparados para transformarlo. Y si lo aceptamos, sufrimos la mitad, o menos, o nada, porque lo estamos aceptando y lo estamos cambiando. Porque aquello que Jesús decía, el hombre siembra vientos y recoge tempestades. O bien, el hombre tiene que recoger todo lo que ha sembrado. Son parábolas que no te hablan del karma, pero el significado es este, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando, por ejemplo, deja de pasarte aquellas cosas que te pasan constantemente, han dejado de pasar, quiere decir que ese karma lo ha superado. Posiblemente, posiblemente. O que hay otro tipo. El karma es una ley que de alguna manera nosotros hemos provocado. Y nos vendrá de una manera o nos vendrá de otra. Siempre nos viene por el lado que más nos duele, porque es la única manera de cambiar las cosas, ¿eh? Es decir, si uno tiene, ¿qué te diré yo? Pues una gran tendencia pues hacia la fortuna, y tiene una fortuna, pues el karma vendrá por la fortuna, no para darte más, sino para que sufras a la pérdida de la misma. Digo, la fortuna como puede ser otra cosa, o la salud, por ejemplo, ¿no? Que uno ha hecho un abuso de la salud en el pasado, en vidas anteriores, y en esa vida, pues, el karma vendrá por el camino de la salud, que es lo que tú menos deseas, que te quiten la salud. Siempre viene por el lado más débil de la persona. O sea, aquello que tiene más debilidad para que no ocurra, ¿no? Somos débiles ante muchísimas cosas. No queremos sufrir, no queremos ser pobres, no queremos dejar de trabajar, no queremos dejar muchas cosas, no queremos dejar la familia. Todo esto lo dejamos. No hay nada aquí que nos llevemos. Ni la familia, ni nadie. Y el que se va contento. Y los que se quedan, lo lloran. Las cosas no se entienden, ¿no? El que se va contento. Se va contento porque deja de sufrir, o deja de mortificarse. Ahora, si es en plena juventud, que no sufre porque está bien, tiene un accidente, bueno, pues ha llegado su momento, ha cometido un error conduciendo o haciendo cualquier cosa que realmente podía haberlo evitado no haciéndolo. Ahí pues hay lo que se llama un despertar de conciencia, que entra en el astral, pero no sabe que ha muerto. Este es un poquitín el problema, ¿no? Hablar de la vida más allá de la muerte, pues sería interesante un día, porque hablas de esta y hablas del astral y de la muerte del astral, y entras en el mental concreto y muere el mental concreto y entras en el causal y la vida cambia. Y no sabe que ha muerto. Si muere así de golpe un joven, pasa. Claro, no, es continuar, se va a su madre o se va a su padre o se va a su casa o se va al colegio y nadie lo ve, nadie le contesta y se piensa que todo el mundo está enfadado con él. Claro, porque no sabe que ha muerto. ¿Y quién se lo tiene que decir? No, pero pues hay unos auxiliares invisibles, ya que están ya, pues su conciencia despertando en el astral,
y final, porque cuando se muere de una muerte violenta hay un largo despertar, o sea, tarda en despertar, ¿eh? Y uno puede, desde el mundo, pues puede ver su cuerpo muerto y ahí tiene un shock también. Esto también ocurre. Hay un libro, no está por aquí, que habla de estas muertes. Habla de un muchacho que está, si va al trabajo y hay un accidente. Y él ve a toda la gente que corre. Él no había visto el accidente. Y ve a toda la gente que corre. Y dice, ¿qué les pasa a esta gente? Y dice, se ve que ha habido un accidente. Porque todo lo que vemos físicamente, todo esto está pasando en el astral. Por eso el astral es el doble del físico. Todo eso está pasando. Entonces, pues él ve toda esa gente que corre para allá y tal. Y él también va. Y entonces, al mirar, ve su cuerpo. Ha tenido un accidente, de su cuerpo. Pero no sabe que ha muerto. Y dice, pues yo soy yo. Estoy soñando. Creo que estoy soñando. Y en esto que se está haciendo esta reflexión, que estoy soñando, ve una muchacha que se está acercando. Y dice, pues si es Carmen. Si esta murió. Carmen murió. Era una novia suya, que hacía un par o tres de años que había muerto. Y se va acercando y empieza, entonces él dice, eres Carmen, dice, sí soy Carmen, pero no has muerto. Hombre, no ves que no he muerto, estoy viva, está en el astral, no me ves. O sea, es muy largo, no os lo explico. Pero es interesante ver estas definiciones, cómo transcurren, y entonces lo lleva, lo presenta a unos instructores allí, hablan, hasta que finalmente él no ha muerto físicamente, está en coma, no ha muerto físicamente, está en coma, y entonces hay dos opciones, o desencarnas completamente o te puedes reincorporar con lo que ahora ya sabes, se reincorpora la vida nuevamente. Bueno, ahí está la aventura. Sí, han hecho otras películas de aquel tipo. No, sí, han películas varias. Sí, sí. ¿Qué pasó cuando tenía 17 años? ¿Os parece que lo dejamos aquí? Sí. No, muchas gracias. Muchas gracias.